Estás conectado a la señal que une fronteras. Aldiamedia.com. Aldiamedia.com. Porque más que una pasión, es un sentimiento. Y así lo sentimos todos los hinchas. Ahora los dejamos con Rincón Crema, la voz del hincha en Al Día Radio. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es un programa más de Rincón Crema, desde nuestras cabinas acá en Columbus, Ohio, con conexión en Lima, Perú, con Lino Prado y nuestros hermanos de la U, Kenny Pérez y Hugo, que está por conectarse en Virginia y en New Jersey. Creo que Lina se quedó mudo, así que dejo para que nos salude como debe ser. Dina, estás en mute. ¿Ahora sí? Ahora sí, Dina, todos tuyos. Ahora sí. Creo que era el... No capté el pase y me quedé en mute. Bienvenidos a todos, buenas noches por estar nuevamente acompañándonos acá en Rincón Crema. Y bueno, a través de Al Día Media Radio. Bienvenidos a los invitados el día de hoy. Y creo que tenemos muchos temas de los cuales hablar, porque ha sido una semana muy picante desde... La última edición de Rincón Crema. Ha habido mucho movimiento, ya el mega operativo literalmente ya se entregó un informe y ahora el hincha de una u otra forma está empezando a analizar todo este amotinamiento de información, por decirlo de alguna manera, y bueno, a analizar lo que ha sido el mega operativo y todo el informe detallado que ha presentado el Indecopi, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso los hermanos en el extranjero? Kenny, buenas noches. ¿Cómo estás, Kenny? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilder? Dina, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Sí, semana bastante movida. Empezamos una semana, creo, personalmente un poco preocupado, pero creo que para finalizar el día es un poco reconfortante con las noticias, ¿no?, que nos dieron que nos dio Indecopi. Si bien es cierto, es un pequeño avance, pero es un avance. Y creo que todo esto en esta lucha suma, ¿no? Como te digo, personalmente, un día en el cual quizás después de mucho tiempo puedes descansar tranquilo, creo. Por al menos por esa noche, ¿no? Un rato, un pequeño relax, se puede decir. Pero nada, aquí seguimos en esto, ¿no? Seguimos en la lucha, tratando de no desviarnos del tema, seguir con esto y nada, al contrario, esto es lo que nos motiva más a continuar, ¿no? Se lo forma como lo vemos. Correcto. Yo creo que ha sido muy importante el hecho de tal vez que el hincha acá no estaba confiado en la información que iba a brindar Indecopi. Entonces, como que el hincha crema esperaba ok, van a presentar un informe pasado por alto, que diga lo que literalmente uno quiere escuchar, pocas cositas y nada sustancioso. Sin embargo, personalmente puedo decir que el informe de Indecopi nos ha sorprendido a muchos, porque lo que ha hecho es afirmar lo que muchos de los hinchas ya sabíamos, lo que muchos de los hinchas compartimos a través de información corroborada, porque el hincha de la U, vuelvo a reiterar, se ha vuelto un hincha que tiene de periodista, que tiene de abogado, que tiene de economista, de consultor, de asistente legal. El hincha de la U se ha vuelto un conglomerado de carreras para defender a su institución. Entonces, es muy difícil que ya veas un hincha que solamente diga, amo a la U, voy a la cancha, aliento, canto, grito, gol y a mi casa. No, el hincha de la U se ha involucrado en muchas cosas. Por eso, aquel hashtag de un hincha informado jamás será timado, ¿no? Y creo que
hemos llegado a vincular ese punto en que el hincha ya dejó de ser el hincha común, a ser ese hincha consciente que está detrás de lo que quiere realmente que las instituciones le den, que es justicia, que es sinceramiento de deudas, que es que le digan, ok, tú debes esto y esto es lo que tienes que pagar, pero lo que es real, no una cifra inflada, no algo inventado, no con cuestionamientos o con papelitos que digan, mira, a mí no me interesa si por acá pagaste o no y debes 800 mil y tienes que pagarme porque yo te lo digo. Entonces, eso es lo que no quiere el hincha ahora. Y creo que el mega operativo ha servido para por fin tener de una u otra forma un cimiento base para que digan, ok, lo que te dijimos hace muchos años atrás no era falso. O sea, no somos hinchas locos, no somos delincuentes, como nos tilda una de las administraciones, ¿no? Con nombre y apellido, la administración de Grenco, que nos dice delincuentes, que nos manda la policía, que manda informes para que nos traten como cualquier cosa. No, la prueba está clara, que Indecopi mismo le ha reiterado, ok, sí, acá están los indicios, acá están las pruebas de que tú efectivamente has hecho cosas en contra de la administración, cuando se supone que tenías que administrar. Y lo mismo le ha dicho a los hermanos Leguía de Solución y Desarrollo. Entonces creo que para el hincha es muy importante toda esta información que ha podido canalizar el mega operativo de Indecopi. La cosa es que el hincha esté atento, porque cabe la posibilidad de que a medio camino, como dice el refrán criollo, ¿no? En la puerta del horno se queme el pan. Entonces, eso es lo que no quiere el hincha. ¿Qué opiniones tiene respecto a nuestro otro hermano allá? Por favor, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por conectarte. Estás en mute, me parece, no se escucha. Tu audio, Hugo. Tu audio, Hugo, no se te escucha. Estás en mute. Creo que Hugo lo que tiene que hacer es activar el micrófono. Sería bueno en todo caso que se desconecte y se vuelva a conectar, porque ahí pasó eso una vez. Pero mira, mientras que Hugo se conecta, yo creo que es realmente importante el papel de gente en Perú y de asociaciones o agrupaciones, como en este caso Justicia para la U, porque yo como hincha que radico 20 años fuera, acostumbrado solamente a los partidos y acelerar y todavía decir, Greco nos está queriendo robar por responder alguna broma de los cabones, pero no estaba realmente informado. O sea, y cuando decido meterme al primer grupo que me pasó la voz y colaboro con mi embajador también, decían, bueno, hay que comprar acreditaciones, pero no se hablaba en ningún momento o no entendía hasta que ya comencé a investigar un poco más de que había que sincerar la deuda. Entonces, de repente, mucha gente en el extranjero no está enterado de que, o sea, la deuda que nos están cobrando no es la correcta. Ya Indecopi dio la razón a esto, lo están sobrevaluando, una deuda que no se tenía que pagar. Ellos han usado un dinero de la publicidad y en vez de descontarlo, pues se desapareció, por decirlo de alguna manera. Pues ya con lo que dijo Indecopi, si se llega a sincerar la deuda, decir realmente cuánto debe la U, si es que debe, ojo, por ciertas pericias de repente no debemos plata. Entonces va a ser mucho más fácil con una deuda mínima o sin deuda, poder ya refinanciar con la ciudad y recuperar el club más rápido que la gente piensa, ¿no? Pero en este medio como este, en otros programas, ya de hinchas que queremos salir a decir la verdad o a investigar, si no la sabemos, yo creo que va a ayudar para que el hincha de la U en toda parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, y en este caso son Virginia, New Jersey y Ohio, sino de toda parte del mundo, se ponga de pie y diga, tenemos que colaborar o presionar para recuperar la U. Y en ese, en esa maraña de hinchas, obviamente, ¿no? Hay gente del extranjero, en provincia, en Lima, pero hay abogados, ingenieros, jueces. Entonces, lo único que pedimos es justicia, no estamos buscando comprar votos para salvar algo. Simplemente pedimos justicia para tratar de recuperar el club como debe ser, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Eh? ¿Uno, dos, tres? ¡Kenny, habla! ¡Kenny, por favor, eres nuestro invitado! No, ok. Está bien. No, mira, eso es exactamente lo que, muy punto muy, dijiste algo muy puntual, ¿no?
yo creo que hoy en día el hincha está mucho más informado. Y es algo que nosotros nos ha costado difundir, es, ¿no? Porque los hinchas, si bien es cierto, vivimos de los resultados deportivos, nos apasiona, y quizás crecimos, nos formamos con eso, ¿no? Pero solo poco a poco los hinchas se fueron sumando, y no solamente dentro del Perú, sino fuera, a preocuparse por su club, por el bienestar y la salud de su club, informarse, y nosotros mismos compartiendo esa información, pero información real, información verdadera, porque también se difunde mucho informaciones que no son veraces, ¿no? Que cuestan la verdad y a veces confunden al hincha, pero si tú te enfocas y entiendes el tema, te empapas y te conectas con las personas idóneas, te informas bien, tienes muchas armas a tu favor para poder organizarte y luchar más inteligentemente, ¿no? Por eso que a mí también el tema de justicia para la U, de ser un frente legal, defenderlo legal y políticamente, creo que era la forma estratégica más inteligente de actuar, atacar a este monstruo que es Grenco, ¿no? Que nos quería liquidar prácticamente. Y eso es muy importante. Aquí en Estados Unidos, como le digo, y a nivel y en todo el mundo, creo que cuanto más difundamos esta idea y más eduquemos al hincha, enseñemos al hincha, informemos al hincha, creo que vamos a tener muchos mejores resultados, ¿no? Hugo, ¿ya estás conectado? Ahora sí. Saludos. Buenas tardes, buenas noches para todos. Ahora sí se escucha. Saludos de New Jersey. Hola, Hugo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, Hugo, desde allá donde te encuentras, ¿cómo ha ido viendo el hincha la temática del mega operativo? ¿Cómo se ha ido informando? ¿Ya está al tanto de lo que ha sucedido? ¿Qué acciones piensa tomar? ¿Cómo piensa canalizar esta información teniendo en cuenta que ustedes están allá en el extranjero? Bueno, buenas noches ante todo. La verdad, el hincha crema hoy en día dentro de los Estados Unidos, ya que no está cerca al Perú, tiene que estar tratando de informarse de la mejor manera. Aquí nosotros estamos con Justicia para la U también, que son un grupo de cuanos nos informan todo lo que está pasando actualmente con el club. Y bueno, es una vergüenza también que esas administraciones concursales hayan favorecido para ellas mismas y perjudicando al club, lo cual al hincha crema aquí nos ha llevado a ser un grupo que pertenece también a Justicia para la U, el cual estamos haciendo una canción musical con video y todo para tratar de defender al club legalmente. De esa manera, nosotros podemos costear lo que es la defensa de legal de Universitario de Deportes. Pero, bueno, la distancia nos impide hacer muchas cosas, pero dentro de lo que nosotros podemos ayudar, el hincha crema dentro de los Estados Unidos siempre está al servicio para poder ayudar en lo que se pueda. Hugo, yo conversaba con Kenny por teléfono ayer o el otro día, y yo creo que todos, y Chacán, tengamos con Dina ahora, yo creo que, sobre todo ya lo que somos de cierta edad, que hemos estado en la barra, de repente en el mismo momento, pero en diferente grada, en diferente espacio de la tribuna, pero hemos estado ahí, y el mudarnos al extranjero, si bien es cierto que podemos ver los partidos o juntarlos unos más que otros, pero hacía como que estemos un poquito como que apagados, ¿no? Pero yo creo que ya el conversar entre nosotros, el volver a contar lo que sentíamos, es como cuando te acuerdas quizás, o te encuentras, disculpen, quizás con gente de la promoción del colegio, que comienzas a conversar y esas vivencias te trae o te llena de sentimientos, ya sea que tengas más fuerza para tratar de apoyar y más ganas, a pesar que nuestro esquema la que es jodido, ¿no? Que uno tiene que trabajar ciertas horas, tiene que manejar, hay que hacer Londres y cocinar, pero dentro de todo nos queda ese sentimiento y esa locura hacia la U que nos mantiene vivos en el extranjero. Y yo creo, al menos de mi parte, es una manera de agradecer el tratar de hacer algo por la U, ¿no? Porque quieras o no, lejos, es un sentimiento que nunca muerto. No, claro, claro. Aquí hemos encontrado, aquí tú encuentras gente de todas las generaciones. Lo importante es de que todos amamos al club. Y damos todo por él, ¿me entiendes? Los verdaderos hinchas, cuando más necesita el club, es que ahí debemos estar. Aquí me he encontrado gente que no veía 20 años, gente que no veía, que los conocía de nombre, pero nunca los había visto físicamente. Es algo muy bonito.
porque aquí se arma también una fiesta, y aunque es todo a través de un televisor, nosotros siempre estamos simulando estar en la tribuna, alentando como si estuviéramos en la tribuna, y nosotros gritábamos como si, estando en el estado de Nueva Jersey, y yo, nosotros aquí alentamos al club como si ellos nos van a escuchar en el estadio. ¿Me entiendes? Entonces ese es el amor que uno tiene a Universitario, y que a veces, bueno, la distancia lo impide, pero ahí estamos. Ahí estamos. Kenny, ¿cómo van las cosas por Virginia? ¿Hay también ese compañerismo? O sea, ¿la gente colabora? ¿La gente ve que quiere salvar a la U y conversas? ¿O es más que nada el hincha que solo quiere celebrar una copa o un partido? Bueno, el hincha de aquí de Virginia es unido. Creo que tenemos un buen grupo humano de personas que están aquí siempre muy atentos y siempre apoyando también. A veces quizás no damos, como les explico, el tema aquí es informar, darle conocimiento, explicar más el hincha la realidad de lo que estamos pasando, ¿no? Y que ellos lo entiendan. Pero acá nosotros sí, igual, nos juntamos, como dice Hugo, igual, vemos el partido, gritamos, saltamos, nos alocamos como si estuviésemos en el estadio, gritamos un gol a todo pulmón y nada, es un grupo muy, muy bonito, somos un buen grupo acá en esta área donde estoy yo, en Virginia. Hay un grupo que es el DMV, que son tres estados prácticamente, que es Washington, D.C., Maryland y Virginia, ¿no? Que son los tres estados del área aquí. Por lo general nos juntamos, a veces visitamos unos al otro y compartimos ideas, compartimos aniversarios y bueno, es un grupo unido, como te puedo decir, ¿no? Pero más allá, algo muy importante, ¿no? Quiero rescatar lo que mencionó Hugo, ¿no? Aquí no importa a veces mucho qué tan antiguo seas, qué tan nuevo seas, o qué cuánto más sabes, o qué. Lo importante aquí es que eres hincha de la U y quieres ver a tu club saneado, quieres verlo en manos de sus hinchas, no de una constructora o ex constructora. Y eso creo que es lo que nos hace diferentes. Y no importa, puede ser de dónde vengas, cómo vengas, o cómo te llames, o hayas estado en la tribuna o no. Lo importante es que eres hincha de la U y quieres ver a tu club mejor, ¿no? Eso es, creo que es la consigna, el factor común, creo que que puedo quizás decir dentro del grupo, ¿no? De todos, que en especial los que estamos fuera, ¿no? Porque cuando sale del Perú, como digo, ¿no? Yo me fui yo salí de la U un tiempo, pero la U nunca salió de mí, ¿no? Sigue aquí. Y eso así va a ser siempre, ¿no? Qué bonito lo que mencionas, Kenny, y también Hugo. Sí, pues efectivamente, tal vez cuando se está en el extranjero se vincula más la hermandad, no solamente en la misma patria, sino en el hecho de vincular el amor por Universitario. Y también el freno y el, por así decirlo, el hecho de no estar acá te compromete más con tu institución, creo yo, porque como que te privas de estar acá y tratas de hacer lo que puedes desde el extranjero para ayudar a como el lugar, de alguna forma, buscar algún eje, algo que te vincule y que tú puedas decir, ok, yo estoy en el extranjero, pero ayudo con esto, ¿no? Que es lo que ha hecho el hincha del extranjero en muchos casos, y hay que aplaudirlo. Muchos de los hinchas del extranjero han sido en su mayoría los que han donado todo lo que es temas económicos, ayudas sociales, canastas, donaciones, temáticas para la cancha del Monumental, ahora para el área legal, y ese es el aspecto del hincha, que tal vez se fue de su patria para ser patria en otro lugar, pero nunca dejó la raíz del amor de Universitario. Y su forma de devolverlo es con su trabajo, ¿no? Con esto puedo ayudar ahora a mi club, que tal vez no lo puedo hacer desde acá, desde la misma tierra, pero lo puedo hacer de alguna forma canalizando a través de los hermanos que están allá. No sé si nuestros invitados estarán de acuerdo conmigo o no, pero hasta cierto punto, de verdad, que yo los veo como héroes. Porque el día que estaban hablando de que tenemos que ir a la casa de sol y qué sé yo, tú decías, coño, yo quisiera estar allá, pero no puedo estar en la línea de fuego. Entonces, el hecho, en tu caso al menos, que te hayas arriesgado tanto a hablar, de opinar, y que tengas cartas notariales, y que tengas demandas, y que te jodan la vida, de verdad, al menos en mi caso, yo lo veo heroico.
y de verdad que por eso tienen mi respeto y la colaboración en todo lo que se pueda. No sé qué piensan ustedes. Dicen que mi novio es Gamarra, Dios mío, tan malos gustos no tengo, por favor. No, no, sí. El señor no. Me ama, dice. Sinceramente, no, a veces a veces uno por opinar ya tiene el nombre, supuestamente yo también tengo una denuncia, ya cuando llegue al Perú veré eso, si es verdad o si es mentira, pero bueno, yo no le, sinceramente no le hago ni caso, ese señor está loco, no entiendo su forma de querer actuar, querer silenciar a las personas aprovechando quizás del poder que tiene. Pero en la U tú silencias a 200 y van a salir 1000 más a hablar. Pero nosotros estamos por todo el mundo regados. Eso es una pelea difícil de ganar, imposible. Pues somos la mitad más uno de Perú y estamos por todo el mundo. Y sobre todo que hay bastante compañerismo, como lo mencionas, Hugo. Si bien es cierto, podemos ser agrupaciones dispersas, ¿no? Pero nos vincula la hermandad en U. Entonces, el hecho de tener esta U hermosa con nosotros nos hace que seamos... Así, se atacan a uno y todos de una u otra forma son el cuerpo protector, ¿no? Y obviamente, lógico que este señor se ha ido más para las chicas, ¿no? Para varias, no solamente soy una más. Está Catherine Guerrero también, está Corina Pereira, que también han sido hostigadas por ese señor. Esa es la palabra, legalmente, hostigamiento. Porque una carta notarial que llega el día de tu cumpleaños, una carta notarial que llega a las 11 de la noche, no es, pues, es algo normal, ¿no? Pero, como dicen en criollo, se peló, pues, porque pensaba que iba a encontrar las típicas chicas, ¡ay, Dios mío! Pero no, pues, acá mandan una y, ¿qué pasa, papito? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu caucao, como se dice? Eso es querer intimidar a la gente, quererle meter miedo. Se peló con nosotras, te diré. Pero como dijiste, se peló con las mujeres. Como se peló con las mujeres antes, de la U. Como dijiste en antes, aquí el hincha crema se ha vuelto periodista, abogado. Aquí tenemos, hay personas que, por ejemplo, yo tengo como 23 años en los Estados Unidos. Yo me estoy aprendiendo las leyes del Perú gracias a ese tema concursal que estamos viviendo hoy en día. Que si no, no lo supiera, sinceramente. Y hablando de temas concursales, y gracias por recordar el tema de la ley, vamos a pasar algo bien claro acá. El tema de Indecopi ha dejado algo muy claro y muy práctico, que es el artículo 135, que señala la facultad de la comisión para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada. Y dice así, señores, rapidito nomás. La comisión ante la cual se transmite un procedimiento concursal cuenta con facultades para interponer demanda con el fin de que se declare la nulidad de la sentencia o convenio de las partes con autoridad de cosa juzgada por considerar que existen elementos de juicio suficientes que generan dudas acerca de la existencia y origen de los créditos reconocidos en la sentencia o convenio mencionados, presentados como sustento de la solicitud de reconocimiento de créditos. Entonces, creo que con la mitad nomás del informe, el mega operativo, queda clarísimo que acá hay vinculación de empresas, ayuda de fulanito con menganito, amiguito de Indecopi, que es amiguito de Grenco, queda clarísimo. Entonces el hincha crema lo que tiene que pedir es la nulidad de ese proceso y que empiece de cero y que se mencione lo que se tiene que mencionar. Ok, Grenco, voy a revisar, que es la segunda parte del mega operativo, revisar las facturas, los documentos, todo que me demuestre cuánto has cobrado de tu supuesta deuda y cuánto realmente te debo. Porque hoy en la tarde una página en Twitter ha sacado la relación de empresas que ha hecho publicidad desde que se inauguró el Monumental. Sí. Y una de esas empresas es el Banco Nuevo Mundo. Yo personalmente dudo mucho que Grenco haya puesto entre sus papeles que quien le ha cobrado al Banco Nuevo Mundo. Eso definitivamente lo han hecho por algo de amiguismo, pero eso se tiene que descontar de la deuda. A nosotros no nos interesa que sea la empresa de tal o fulanito de tal. La cosa es, ¿estará ese descuento en la deuda? ¿Qué opinan ustedes, señores? Mira, te he dicho algo muy puntual, ¿no? Esa es una de las cosas que yo rescato de este último informe del mega operativo. Las cosas que yo más rescato son dos, ¿no? La primera es que puso en evidencia que ese proceso concursal, inconstitucional, que por cierto,
no beneficia en nada a los clubes. Todo lo contrario, se envuelve en una corrupción, en un manejo de hacer del club la caja chica de empresas. Y bueno, ¿qué digo caja chica? Porque se quieren llevar el team grande, no se quieren la caja chica, quieren todo. Entonces, creo que lo ha puesto y hay en evidencia algo que los hinchas que conocemos un poquito de este tema sabíamos y reclamamos de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora tenemos ese respaldo. Ellos lo dijeron ahí, delante de la presidenta de Indecopi, que estuvo ahí presente. Yo creo que eso es un punto del que yo rescato bastante, ¿no? El hecho de que lo han soltado y lo han puesto en claro, que hay fallas dentro de eso. Y ellos mismos quieren modificar. Ojo, nosotros no queremos modificar nada, tenemos que anular esa vaina todo completa, ¿no? Definitivamente. Pero eso es un buen avance, ¿no? Ahora, eso es lo que nosotros ahora como hinchas debemos seguir en ese camino, ¿no? No, que mira, a mí no me modificas nada, a mí me eliminas todo esto. Ese tema, ese trabajito que hizo Humala con los Levy, esa nota, no funciona. Se acabó su negocio, lo siento, pero eso no va. Ahí quedó, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante. Y el otro punto muy importante que yo rescato es que ha sacado a la luz no solamente un acreedor o una administración, sino de todas. Y ha dicho que casi todas han infringido la ley. O sea, hemos estado estos 8 años, todas las administraciones que han pasado por la U han hecho lo que han querido con el club. No encuentro ni la palabra correcta de cómo calificarlo, pero han hecho lo que han querido. Han metido a sus tríos, a sus perros, a sus gatos, a sus empleados. Ha hecho una mazamorra y le han echado de todo ahí, pero es un desastre, ¿no? Y es algo que ojalá nosotros podamos, y yo creo que en ese camino vamos, cuando esto pase ya al proceso, al siguiente paso, que es ya la penalidad, no solamente, eso me da un poquito de temor, y que eso algo estuvo consultando la noche con un abogado, ¿no? Que no sea solamente que las penalidades vayan solamente para las horas. Debería ir también para, en este caso, Sunat y Grenco, ¿no? Que son los que están detrás, y ellos no digan, no, okay, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, yo no les pedí que hagan eso, esos son los administradores que hicieron, uh-huh. Eso ya es un tema de ellos, ¿no? Yo no les pedí. Ojo, con eso hay que tener mucho cuidado también, porque estos te van a querer lavar las manos, y yo sé que, y conociendo a Grenco cómo actúa, no me sorprendería nada de eso, que salgan con algo así. Pero nada, esos son temas. Sí, ahí es donde debería trabajar más el hincha, teniendo las pruebas que tiene, porque el hincha ha demostrado que hay chats, tildado de los Avengers, hay un chat donde aparecen los nombres y los teléfonos, y son los teléfonos, ¿ah? Está corroborado, son los teléfonos de las personas que están ahí. Ahí están todos los que han estado de una u otra forma administrando Universitario, pero en concubernio con Grenco. Entonces no puede decir Grenco, no podría lavarse las manos, tendría que ser bien cara dura realmente para decir lo que tú señalas, Kenny, ¿no? De, bueno, yo le dije que administrara, pero eso no le dije que hiciera, porque las pruebas están en el chat. Es más, un punto clarísimo que ahora el hincha no debe dejar pasar es el tema de que Dani Chumbes está ahorita actualmente trabajando de la mano con la administración actual, la de Sonia Alba. Ella lo señaló, Dani Chumbes está ahí, y Dani Chumbes es ex Grenco, Urbecor, que querían comprar el Olo Fernández. Entonces, Indecopi no puede ser ciego, sordo, mudo, teniendo todas las pruebas que tiene. Lo que sí entraría a cuestionamiento y a miedo y temor es el hecho de que el área de fiscalización trabaje, pero ellos no decidan. Y lógicamente, todo ese historial de información pasa a el área que es la que define, que es el comité. Entonces, ahí es donde está el temor de que se tome la resolución de, ok, procede lo que nos han dicho, lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer, o que digan, no, esto no es como lo dice fiscalización, esto es para una llamada de atención, esto no es tan cuestionable, se puede sancionar, y no, eso es lo que el hincha, así como nos ha costado más de 10 años luchar para que Indecopi nos haga caso, pues no soltar el dedo del reglón
y seguir diciendo, acá hay corrupción, acá hay esto, acá pasa esto, porque tengo las pruebas que te demuestran que eso sucede. Y ojo que sí, que tenemos que apuntar a eso, porque en el artículo 135, el segundo punto, dice que solamente con la presentación de la demanda, solo con presentar la demanda, no con la necesidad de que esto se verifique, sino con la sola presentación de la demanda, se suspende el procedimiento concursal. Entonces tenemos que generar, el hincha tiene que generar eso. Por eso, señores, es muy importante. Si bien es cierto, estamos en la punta, ya tenemos asegurados, Dios mediante, la Liga 1, la primera fase, no dejar de lado el tema concursal. Es muy importante seguir custodiando al club, porque como bien señalas, lo que quieren es liquidar el club, quieren llevarse el club. Lo que han hecho las administraciones es literalmente tener a Universitario como su chacra. De acá agarro la gallina, agarro los huevos, agarro esto, agarro lo otro, choclo, papa, camote, y no me interesa la tierra, no la abono, no la riego, no me interesa. Hasta secarla, pero sacar todo lo que puedo de ella. Y no lo podemos permitir. Hugo, ¿qué opinas de ese tema? ¿Qué van a hacer los chicos en el extranjero? Bueno, Aparte de las ideas que están trabajando, ¿qué más tienen planeado? Lo más importante también es el hincha crema que tenga información alguna de lo que está pasando y las irregularidades que hay, hacerlas virales y compartirlas, porque ya sería algo de que Indecopi tendría que verlo sí o sí, porque hay cosas que van a querer pasar por alto porque todo es una corrupción. Si este caso universitario lo hubiera pasado en otro país, no estaríamos en esta situación, pero la corrupción que hay y las clases de conexiones que hay para beneficiarse uno al otro personalmente, si es que ha llevado a Universitario a estar donde está el día de hoy. Eso es bueno, compartir toda clase de información que hagan y hacerla viral para que después Indecopi no se haga los ciegos. Sí, pues no es posible que un meme tenga más rebote que un tema pues de interés. O sea, algunos están más preocupados en seguir peleándose con el compadre al frente. La verdad, yo ni los miro. No me interesa lo que hagan, dejen de hacer. A lo único a lo que me remito es cuando se ponen a llorar, porque ayer salieron a llorar por el proceso concursal, que por qué a nosotros tampoco, si el tema es de todos, bueno, pues si el tema es de todos, involúcrense, pues, ¿no? Lúchenla también, qué fácil es subirse al coche de otro que se sacó el ancho 9 años, 10 años, ¿no? Sudándola, enfrentándose a la policía, recibiendo cartas notariales, amenazas, etcétera, para que ellos vengan a decir, ay, pero solamente los defienden porque es universitario. No, pues, a nosotros nos ha costado luchar que Indecopi voltee a vernos. Entonces, lúchala también. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen? En vez de cuestionar y ponerse a discutir como si fueran niños de colegio, que Alianza, que la U, acá, si todos estuvieran unidos en lo que es un tema de lucha anticorrupción en el fútbol, hace rato hubiéramos terminado con todo esto. Como hacen en Argentina, por ejemplo. En Argentina no interesa si es River, Boca, Juventus, etcétera. La cosa es vincularse y es un tema de corrupción y todos se juntan para ver ese tema. Pero acá estamos todavía con que mi camiseta es clara, la tuya es a rayas y no sé qué cuantito. No tanto eso. También aquí el problema no es un tema futbolístico, es un tema social. Porque esta clase de problemas tú lo ves en diferentes instituciones que no tienen nada que ver con el fútbol. Quizá esto se ve cada mes, cada 6 meses sale alguna noticia nueva de algo similar a lo que está pasando con el Club Universitario de Deportes. Pero desgraciadamente esto viene de muchos años y tratar de desarmar este nudo que se ha hecho está un poco difícil, pero no va a ser imposible. Lo que tenemos que tener es persistencia y como tú dices, no quitarle el dedo. Porque ya que nos escucharon, ahora nos van a tener que atender nuestras quejas, sí o sí. Muchachos, yo tengo una pregunta, a ver, nos está escuchando y todo. En el mundo perfecto de que todo salga bien y la U quede libre. En ese caso, la U va a estar al control de los socios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos los hinchas que han luchado? O sea, ¿hay alguna forma en ese momento de no solo presionar y supervisar de afuera a los socios, sino hay alguna forma de decir, ¿sabes qué? Ahora hagan el padrón, inscriban más socios, hay mucha gente que ha luchado, que una vez que ellos recuperen el botín, pues se quedan tranquilos y ya no será Greco, sino que eran los socios los que hagan lo que quieran con la U. ¿Han pensado ya un poquito eso más allá o es muy temprano para pensar en eso? Yo creo que Kenny le puede responder esa pregunta.
Bueno, sí. Mira, este es un tema que le hemos venido conversando mucho tiempo. Es un tema no muy sencillo, no es un poco complejo, pero que a la larga y eventualmente se tiene que dar, ¿no? Yo pienso que el libro de socios de la U se tiene que abrir y tiene que ingresar una nueva masa societaria al club. Que a través de algún beneficio aporte económicamente y como se reflote a la U. Es la única forma. Yo creo que si el libro de socios de la U, creo firmemente esto, le digo, se abre y crea algún tipo de plan, digamos, por darte un ejemplo, ¿no? Miren, muchachos, a cada uno tienen un cierto determinado tiempo, digamos 3 años, tienen que llegar a este monto, voy a decir números nomás así, ¿no? $3,000 cada uno, digamos, un ejemplo, en 3 años. Algunos lo pueden pagar de repente en 1 año, otros en 2, otros en 3, qué sé yo, pero los 3 años te vuelves socio de la U con todos estos beneficios, ¿no? De repente. Yo creo que mucha gente va a poder, se va a animar a hacer eso porque al menos ves que tus aportes van directamente al club y claro, y te permite fiscalizar, ¿no? Yo creo que cuando uno se toma decisiones, no solamente con la cabeza, sino también con el corazón, como hinchas y como personas pensantes, creo que las decisiones van a ser mucho más fáciles, ¿no? Y mucho más en beneficio de la institución, no de un beneficio personal. Por eso es muy importante, creo, que una nueva masa societaria ingrese al club, aporte con ideas, sea parte de las decisiones, así sean mínimas, pero que esté ahí involucrado, apoyando, tomando decisiones y ayudando a elegir la persona idónea a que dirige el club, ¿no? No solamente hacer un grupito de 4 o 5 socios o 10 por ahí que eligen a su compadre, este va a ser y ya listo, ya estuvo y después ya miren dónde estamos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, sí lo hemos venido planteando, lo hemos pensado mucho. Yo pertenezco a una asociación también que los viejos talones, que eso de repente en algún momento se va a poder, eso es lo que nos quisiéramos lograr, pero eso solamente lo pueden hacer los socios cuando regresen a tomar el club. Ellos tienen, lamentablemente, la ley los ampara en ese lado. Es un poco complicado porque tienen que ser socios vitalicios, lo llaman los socios que tienen el derecho a cambiarlos. Creo que, Tabedina, tú sabes un poquito más sobre ese tema. Creo que son ellos los que tienen la opción de elegir, de decidir el cambio de los estatutos. Creo que es así, por ese tema. Y va a ser un poco complicado porque no todos van a estar de acuerdo y no sé, vamos a ver qué pasa, pero particularmente pienso que eso es algo, va a ser algo muy importante, que el club eventualmente tenga una nueva masa societaria, si sea de tercera categoría, quinta, sexta, la que sea, pero que tenga voz y voto dentro, y que no solamente tenga voz y voto, sino también que tenga el poder de fiscalizar lo que están haciendo los directivos, ¿no? Correcto, ha señalado algo muy importante, que es la apertura de la masa societaria. Y sí, es correcto, ya tenemos que ir a la evolución de los años que pasan, ya no podemos seguir en los tiempos pues de los 90 cuando empezamos. Ya tiene que haber una apertura societaria y que permita lo que señalas, ¿no? Una categoría para tal caso de socios, ¿no? Un socio premium, un socio intermedio, un socio económico, la cosa que permita que todos den ingresos al club, como hacen en otros países, ¿no? En otros, ¿por qué no pensar en un colegio de universitario como creo que lo tiene Boca? Boca tiene el colegio para los que son hinchas de Boca, o sea, sus hijos van y estudian en un colegio que es del club. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar a futuro en una mutual de universitario de deportes que permita, así como un socio da su plata, también el club le pueda prestar para X cosas? O sea, hay que pensar a futuro, pero pensar con la cabeza como debe ser, y no solamente centrarnos en los socios antiguos, porque al final todo esto pasó por culpa de ellos. O sea, que ellos quieran mentir o decir yo no sabía, ok, no sabía uno, pero los 500, los 1500 no van a decir que no sabían, pues. O sea, tienen que ser sinceros de aceptar que muchos de ellos ni siquiera entraron por amor a la U, entraron porque les enamoró que se comprara
un amplio terreno, que sería club, que ningún otro club lo tiene, y veían pues el centro de esparcimiento los fines de semana, y esa es la verdad, ¿no? Era más cercano Lurín que irse pues al fondo, a Cerro Azul, o donde están los lugares campestres, ¿no? Entonces lo vieron más fácil, y la pichanguita el fin de semana, que muchos recuerdan, ¿no? Los campeonatos de socios, donde hasta un hincha de Alianza iba con su camiseta y nadie decía nada. Nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, que no nos quieran ver la cara de tontos, que asuman sus errores, ¿no? Y que cuando tengan, porque lo van a tener en algún momento, retomar las riendas del club, no vuelvan a cometer los errores estúpidos, infantiles que cometieron en el pasado. Porque va a haber una hinchada que ya no les va a aplaudir, pues. Va a haber una hinchada que se ha comido todo este rollo, y lo justo es que sea el hincha, el fiscalizador de estos socios para que no la vuelvan a fregar, como se dice en buen cristiano. Dios mío, recordar eso nomás ya me da cólera. Así es. No, pero es muy Wilder, cuéntanos. Es muy cierto, porque es exactamente como lo describes, y a veces da, como dices tú, da coraje, da cólera, simplemente recordar y pensar que nosotros mismos, los hinchas, hasta cierto punto lo permitimos, pero no teníamos ni voz ni voto, éramos un hinchas, éramos un grupo, ¿no? Pero permitíamos eso también dentro de eso. También tenemos parte de culpa de eso, porque también nos dejamos llevar, y te lo digo, ¿no? En la época de los 90, por un, de repente la directiva de turno nos daba algunos beneficios, y también nosotros quizás por ese afán, por ese fervor, por querer estar en la tribuna, todos los días también a veces caíamos dentro de sus garras, se puede decir, ¿no? También creo que también es un poquito de mea culpa, y creo que también nosotros tenemos un poquito de culpa, no tanto como los directivos, por supuesto, pero también tenemos un poquito de culpa, creo. Lo que es que ya los hinchas se han despertado, todo el mundo ya está atento a qué va a pasar. Yo doy gracias al distanciamiento social porque con solo escuchar a Dina dije, si conduciéramos juntos me pego, me peñizca mientras hablo. Así que felizmente que hay distanciamiento, estamos en Lima, pero yo creo que esto ha servido para despertarnos todos. Como conversé con Dina, después con Kenny, y creo que conversé con Hugo también, nosotros, la idea de este programa es que sea una tribuna para cualquier hincha para poder hablar, que el programa sea de los hinchas y que de repente en este momento Dini y yo somos solamente un instrumento, pero que ustedes puedan sumarse y de repente mañana hinchas de Japón, de Alemania, de Australia, donde estén, y que podamos dar nuestras opiniones, contar cómo la pasamos fuera, contar cómo queremos a la U, cómo podemos apoyar, y de repente con lo que escuchemos de la gente que tiene que guerrear de una u otra manera en Perú, ver la manera de que así esté lejos, poder contribuir con un granito de arena, o, como decía siempre, las reuniones me están pegando el bolsillo, porque algo va a servir. La gente que va a las protestas, la gente que va a un puentazo o como sea, es gente que tiene que dejar de trabajar, es gente que de repente tiene que sacrificar su pasaje, su tiempo, no tiene quien le va a dar un refrigerio o algo. Entonces, de repente, ver la manera de los de afuera colaborar, ya que no podemos estar físicamente, pero de repente sí es ver la forma de apoyar a nuestros hermanos que den la cara por todos nosotros, ¿no? Exactamente, y quizás también hay muchos que se privan hasta de su libertad, ya que como el que reclama en Perú en contra de Grenco, como dijo Dina, lo termina denunciado, ¿me entiendes? Entonces hay muchas cosas que el hincha crema en Perú, ese que está al frente prácticamente, nosotros lo que podemos es aportar quizás con las municiones para que pueda seguir peleando, ¿me entiendes? Así es, Hugo, así es. Bueno, ¿qué mensaje le darían a los hinchas que están acá, a sus familiares, a sus a sus grupos de acá, de los distritos? Imagino que seguir luchando, algo específico, me imagino que tienen conversaciones también con ellos, no han perdido el vínculo, ¿no? Sí, claro, nosotros estamos siempre en contacto con cada barrio respectivo, ¿me entiendes? Yo soy de los barrios altos, pertenezco al Cono Este, todo lo que sea aliado en contra de Grenco y Sunada, ahí estoy yo. Más bien quisiera invitarle a las personas de que si es que se pueden inscribir o suscribir a un canal de YouTube que se llama Tu Música Crema,
que a través de ese proyecto nosotros vamos a buscar que costear la parte legal de Universitario. Ese proyecto lo hemos hecho de alguna manera, no, bueno, eso fue idea de los hermanos Chea, un saludo para Kanaka y Andy, que fueron las personas que propusieron para hacer esto, y que yo pensaba que iba a ser algo imposible, ¿me entiendes? Pero he visto el gran poder que ha venido cogiendo ese proyecto, al punto que estábamos trabajando con Julio Andrade, Kenny también está involucrado, y eso va a beneficiar mucho para defender al club, que es lo más importante. Tu música crema, me dices, ¿no? En YouTube. Ya pronto estamos acabando con una canción salsa, la primera canción salsa crema que va a salir con videoclip y todo. Y para acotar a lo que dice Hugo, yo creo que lo más importante de suscribirse al canal de YouTube es que hay mucha gente que de repente no ha podido colaborar económicamente con la producción de la canción, o de repente no puede comprar la canción en Spotify o en otros lugares, pero con solo verla completo, si llegamos a una cantidad de gente que ve el video de vistas, ya YouTube comienza a pagar por esto. Entonces, a veces uno dice, no quiero ver YouTube por los megas en Perú, pero con solo verlo una vez quizá, y hacer que otras personas lo vean, para poder lograr que tenga bastante vistas esta salsa. Y el esfuerzo de Andy y toda la gente detrás de cámara para producir esto se va a ver reflejado en un apoyo económico que, como dijo Hugo, como lo mencionó Kenny anteriormente, va a servir para poder tener dinero para los gastos legales, quizás no solamente del club, sino de los hinchas que también necesitan porque se metieron en problemas por eso, ¿no? Exacto, ese tema te lo voy a dejar para que hagas una entrevista especialmente a los dos hermanos que son los más involucrados en este tema y tienen prácticamente todos los detalles, que son unos hermanos ¿de qué grupo son, Ken? Son de Los Ángeles, son de la bulla, originalmente son de la bulla. Uh-huh. Si uno está en Tennessee y el otro está en Los Ángeles. Exacto. Pero originalmente son de la bulla. No, telúricos, son fundadores de los telúricos y la bulla. Güey. Telúricos. La idea que YouTube pague eso es que la gente no salte la publicidad. O sea, si es todo con la publicidad, el video completo, es donde YouTube comienza a pagar, me están diciendo por interno. Así que, hermano, es una forma de apoyar. O sea, acá todo cuenta. Lo que todo cuenta. Puede ser un poquito más, puede ser el que no puede, el riendo lo está haciendo. Con solo ver un video lo puedes hacer, quizás tú no puedes porque tienes mega, pero conéctate de un wifi, dile a tu mamá que lo haga, dile a tu papá, o sea, hay maneras de poder hacer que esto genere. O sea, si necesitamos 4,000, de repente somos solamente 1,000, que hacemos 4 veces eso, ya lo hicimos, ¿no? Así es. Kenny, por tu parte, alguna... aparte también de ser parte de esta iniciativa de Tu Música Crema, ¿también se está pensando otro tipo de actividades de parte de ustedes? ¿De parte de aquí en este lado? No, mira, ahorita no la verdad no tenemos nada. Aquí más para allá que para acá. Sí, no, acá no, en Estados Unidos. No, queremos terminar este proyecto, queremos concluirlo bien y hacerlo, hemos enfocado íntegramente esto. Sí, hay muchas cosas por hacer, pero según esto no tenemos nada concreto todavía, pero queremos sacar este proyecto primero. Estamos, o sea, como dice Hugo, ¿no? Los hermanos están trabajando 100% en eso, los dos hermanos Chea. Y yo pienso que ya dentro de poco esto va a salir, pero necesitamos el apoyo, ¿no? Necesitamos el apoyo de todos, necesitamos el de todos los grupos, que todos se suscriban, y que, como dice Wilder, ¿no? Que le presenten al vecino, al tío, a la mamá, a la suegra, todos que se metan y que vean que eso va a apoyar, porque esto es todo este esfuerzo es única y exclusivamente para la defensa legal de Universitario, ¿no? Y defensa legal hablo no solamente para defender al club, sino también para apoyar a los hermanos que están sido denunciados injustamente. En estos momentos hay 5 que están se han elevado ya penalmente. Y tenemos que apoyarlos, no los podemos dejar solos, somos una hermandad y tenemos que estar con ellos, ¿no? Y todo esto es para eso es lo que estamos, lo hacemos, porque queremos apoyar y queremos que todos, y bueno, yo todavía sueño, la verdad que sí, todavía sueño celebrar mis 100 años ahí en Norte con mi gente y quinta y tal, que somos libres, ¿no? Somos libres de tanta corrupción, de tanto...
de tanta mala manejo, de tantas administraciones y todo, que por fin ahora el club otra vez es hinchada. Ese es mi sueño. Ojalá que se me dé. Sí será. Se tiene que dar, Kenny. Se tiene que dar. Así será. Uh-huh. Mira, nos están mandando justamente saludos. Creo que es Doménico. Dice, hincha crema, somos uno. Paso a paso, saludos desde California. Carlos, un norte. Dice que todos somos una sola idea. Nos saluda también Jorge Luis Aguilera. Dice, nos pregunta qué pensamos de Embajador. Yo no sé qué idea tienen ustedes, pero yo participo colaborando en Embajador también. Me parece que con todo esfuerzo para el club es bueno, cada uno es libre de apoyar. A mí, con un texto me dijeron de la canción, y no lo pensé quiénes eran, no los conocí ustedes, simplemente apoyé. Y yo creo que ya en el camino, al menos en mi caso, cuando comienzas a apoyar diferentes grupos, tú ya vas viendo cómo trabaja cada uno y cuál se acomoda más o menos a tu forma de pensar o a tu forma de luchar, y van cambiando tus intereses, ¿no? O sea, que creo que no deberíamos hacer quizás opiniones en contra de nadie, simplemente colaborar lo más que podamos. Y ya cuando tengamos una idea clara, apoyamos más a un determinado grupo. No sé qué piensan ustedes tres. Personalmente, voy a hablar por mi persona, yo estoy apoyando al Embajador, pero no te voy a negar tampoco de que hay cierto recelo por las cosas que se han hablado, las cosas que se han visto, y apoyaré siempre y cuando sigan haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? Si ya veo que, porque había muchas dudas en que no hablaban en contra de Grenco, que no se pronunciaban, y hoy en día, bueno, yo creo que sacaron un comunicado hace poco, entonces conforme vaya avanzando ese plan, uno va a seguir, yo personalmente voy a seguir apoyándolo. Si veo irregularidades, automáticamente también lo dejo de apoyar. Aquí el hincha crema, algunos saben más del tema, algunos no, pero yo personalmente todo lo que vaya en contra de Grenco y de Sunat, lo apoyaré. Siempre y cuando no hagan cosas, porque el hincha crema del extranjero ya está cansado de tanto fraude, de tantas mentiras. Y todas esas cosas de que nosotros vamos a ayudar, que nosotros vamos a hacer, y al final uno manda y no se hace nada. Entonces, en realidad, estamos muy con el ojo abierto, viendo antes de ayudar a quién y a quién ayudamos. Te manda saludos Víctor Acosta de New Jersey. Nos dice que cuando bajemos con Kenny en New Jersey, nos va a llevar a Paseca a comer algo peruano, así que ojalá que Víctor... eso es lo que dicen por ahí, así que vamos a ver. Y eso es lo que hay un dicho que New Jersey es verdad, ¿verdad? Así que los muchachos de Miami me dijeron, cuando bajemos al billete, vamos a ir a guerrear, me han dicho. ¿Qué ni tus opiniones también? Bueno, mi opinión, voy a dar mi opinión, pero no quiero mi opinión, no quiero crear polémica, ¿no? Personalmente pienso, y siempre lo he dicho abiertamente todo, inclusive cuando en su momento se lo expresé a Reiner también, que el proyecto es bueno, ¿ok? Me alegra el hecho de que están pagando a personas, a los acreedores laborales, que hay gente que no ha cobrado durante mucho tiempo. Aplaudo eso, de verdad que sí, me parece un gesto muy bueno, muy noble. Bien, todo está ahí, todo bien. Lamentablemente yo pienso que no es la solución a los problemas de la U en estos momentos. Y quizás ese proyecto, que otra vez lo digo, pienso que es un proyecto que está muy bien armado, muy bien pensado, pero no era el momento ni la forma de hacerlo. Yo creo que ese proyecto se podría haber dado en otro momento, ¿no? Sé que muchos me dirán, pero ¿cuándo? Yo, bueno, ¿quién pudiera decir, quién pudiera tener una varita mágica, una bola de cristal y preguntar qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es muy difícil, pero no, personalmente no apoyo. Tengo muchos amigos, muchos que apoyan, y normal, se respeta, yo lo respeto, y bien, no critico tampoco el proyecto, nunca he hablado mal, pero sí les digo lo que mi punto de vista, así como es, lamentablemente no creo que en este momento sea la solución a la problemática. Creo que más firmemente que la problemática va por el tema de la defensa legal y lo político. Creo que ese es el ángulo que estamos y que deberíamos atacar y empujar más el coche para poder sacar a la web donde está. Correcto. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Ya llegamos al final del programa. De mi parte, ha sido un gusto tenerlos acá. Espero poder
conversar con ustedes ya en interno para ver cómo se puede sumar este proyecto y hacer esto más grande. Por mi parte, sobre todo, muchas gracias. Nos manda saludos también Carlos Flores. Saludos, muchachos, desde Los Olivos. La Guía Fundadores, Justicia para la U. Una, tu palabra de despedida. Oye, sí, se nos ha ido volando el programa el día de hoy. ¡Qué horror! Son 8 de la noche. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hugo, Kenny, un abrazo grande en Crema. Y bueno, acá desde acá mandarles saludos a las chicas UNorte, la barra femenina, porque hay una hermandad entre mujeres de la U, es muy importante. Las tribunas, que también no solamente son varones, pues chicos, ya también hace mucho tiempo las mujeres hemos demostrado que nos faltarán huevos, pero varios sobran. Así que saludo a la hermandad de Chicas UNorte, aquí estoy con el polito de Chicas UNorte, y un saludo para Lucero, para Miriam, ahora que está a cargo, y muchos cariños para todas las mujeres barristas, las mujeres hinchas, y las mujeres que defienden Universitario de Deportes. Un abrazo enorme, sigamos luchando, sigamos guerreras, y sigamos demostrando que también podemos apoyar en la institución desde nuestro lado femenino. Un abrazo para todos y bueno, hasta un siguiente programa. Gracias, Wilder. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, muchachos. Gracias. Saludos a la U. Saludos a todos. Dale U. Y dale U. Dejemos un poco de pasión para las gradas. Radio presentó Rincón Crema, un programa diseñado para los verdaderos fanáticos. Somos Aldear Radio. Somos Rincón Crema. Somos la voz del hincha.